soy Juan Carlos Murphy. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo desde Planeta 23.tv, México, Guadalajara, Guadalajara, México. Y hoy tengo el gusto de que nos acompañe Gustavo Mejía. Él es un promotor de la salud, del bienestar, de la buena alimentación, etcétera, etcétera, experto en agua de mar. Nos va a hablar de sus beneficios y de todo lo que lleva esta industria del agua de mar, que no está explotada y que por alguna razón no hay una difusión por parte de los organismos de salud, etcétera, etcétera. Pues les agradecemos allá en Ciudad de México, al SP en la producción y Planeta 2013.tv. Gracias, Gustavo, por estar aquí en Planeta 23. Bien, gracias, Carlos, por la invitación, también y a Planeta 23. Gracias. Gustavo, voy a hacer un close-up aquí del agua, Helix. Helix. ¿Por qué este nombre, Helix? Helix vendría siendo lo que es en español hélice, porque de parte una de las propiedades vendría siendo un ADN. Adenina, cistina, guanina y timina. Sí, vienen siendo también ácidos nucleicos, son parte de las propiedades. Son aminoácidos, oligoelementos, omega 3, omega 6. Prácticamente contiene toda la gama de minerales que necesita el cuerpo humano, el organismo. Porque segundo a segundo, a través de los poros del cuerpo, se elimina lo que son los electrolitos en modo de vapor. Bien, Gustavo, ¿no causa ningún daño, no causa diarrea beber esta agua de mar? No, claro que no. Lo que, bueno, de sí, en la cuestión de, hay una fase curativa quien la bebe, o que nunca ha tomado lo que es agua de mar en forma terapéutica, en donde hay una desintoxicación intestinal, esa es la fase curativa. Algunas personas lo dicen la fase de crisis, pero esa palabra no me gusta pronunciarla, porque crisis está relacionada con vaya, pues algo negativo, ¿no? En este caso es la fase curativa. Después de la desintoxicación viene la cuestión de bienestar, desde ahí viene la fase de equilibrio, en donde no sentimos nada, el cuerpo ya está acostumbrado a los nutrientes de la manera. Gustavo, ¿Por qué no se consume el agua del mar así como se vende Bonafón, como se venden tantas marcas importantes en los Oxxos, en los 7-Eleven, en los supermercados, en cualquier supermercado, Walmart, Soriana? ¿Por qué no se vende el agua del mar? Bueno, porque este conocimiento había estado oculto desde hace decenas de años, aunque las propiedades siempre las ha tenido el mar. Simplemente nosotros, de alguna manera, es nuestra manera de difundirlo, lo que es el agua de mar, pero pues estamos en pláticas, en trámites y todo ello, para masificarlo. Exactamente, masificarlo. Hay algunos países, bueno, aquí en Guadalajara se encuentran en algunas tiendas orgánicas específicas, igualmente en Ciudad de México, pero ¿hay algunos países donde la encuentres en cualquier supermercado? No está tan difundida, pero ya esto viene de Europa, sobre todo de España, ahí sí ya hay en algunos establecimientos ya más reconocidos, y próximamente lo que es en México ya les daremos a conocer, en donde, mientras tanto, es en tiendas orgánicas, algunos otros comerciales. Bien, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue tu primera experiencia bebiendo agua de mar? Mira, referente a la primera vez que escuché sobre el agua de mar, sobre el agua sobre todo, fue desde los años 90, que fue los comienzos de la masada moto en la base científica, ¿sí? Los mensajes del agua en aquel entonces. De ahí, bueno, lo dejé un tiempo, unos años, y después me llegó por medio de una amiga de Monterrey, en donde
comentado que si fuera lo que es delegado de parte de una delegado dentro de una fundación que es a nivel mundial, llamada Omnimar, y pues adelante, la coordinadora es española y está viviendo lo que es en Cabo San Lucas. Y adelante, yo acepté con muchísimo gusto, me llamó mucho la atención por curiosidad, ¿verdad? Me enviaron un certificado, bueno, pues ya prácticamente era delegado de Jalisco. Y ahora sí que a difundirla con los propios recursos y pues adelante. Gustavo, ¿desde hace cuánto tiempo consumes tú agua de mar? Cerca de 4 años y medio, más o menos. Esto de, que te estoy comentando de parte de mi amiga en Cabo San Lucas, vendría siendo hace 5 años aproximadamente. Y de ahí, obviamente, pues fui por agua al mar, ahora sí que experimenté en mi propio cuerpo, y sí, obviamente, pues realmente funcionaba, ¿no? Después de ahí continué. Di lo que es una conferencia en el gobierno aquí en Jalisco, en el DIC, en el López Parra. Fue lo que es en personas del cargo como el DIC, lo que es el secretario y lo que es la presidenta en ese momento, que estaba a cargo del DIC, y el médico de todos los centros comunitarios. La idea era que, bueno, pues crear lo que son dispensarios marítimos para que el gobierno fuera por agua de mar, pero pues bueno, en realidad pues, no trascendió todo ello, ¿no? Y decidimos por cuenta propia, con recursos propios, pues avanzar. Muy bien, pues ya tenemos esta información. Vamos a ir una pausa allá en Ciudad de México al SP en la producción y seguimos y regresamos con Gustavo, que nos platica de todos los beneficios que es beber el agua de mar. Soy Juan Carlos Murti, no le cambie.